por suerte, después de varias reuniones y diálogos entre el sindicato, la gente de tránsito y transporte y la oficina de seguridad, pudimos llegar a un acuerdo para poder volver a tener el servicio completo el fin de semana en horario nocturno. ¿Cómo será el operativo puntualmente? Bien, en principio se había ofrecido la presencia policial a bordo de los micros, cosa que fue rechazada por el gremio, por entender que podía generar mayor disturbio en lugar de solucionar el conflicto. Así que lo que se va a hacer es un operativo reforzado en el centro de monitoreo. Esto es el seguimiento de las unidades de colectivo a lo largo del recorrido a través de las distintas cámaras. Es 20 cámaras que involucran el recorrido de la línea 500 y 25 de la 504, con un operador que va a estar abocado exclusivamente al seguimiento de estas unidades. Llegado el caso de que se detecte algún tipo de anormalidad, ¿inmediatamente se convoca a la fuerza policial? Exactamente, va a haber un personal policial en la sede del centro monitoreo, que habitualmente está, pero abocado justamente a dar el alerta necesario e inmediato en caso de advertir alguna anormalidad, para que la fuerza policial pueda acercarse al lugar de donde surja el disturbio. Llegado el caso de que el disturbio se produzca y las cámaras de seguridad lo reflejen, ¿esto también permitiría que la justicia actúe más allá de la actuación policial? Sí, sin duda, ese es el otro punto que estuvimos trabajando. No sirve de nada la prevención si una vez consumado el hecho que no se pudo prevenir no tenemos el apoyo de la justicia. En ese sentido también hubo diversas reuniones de parte de la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Policiales para poder enfocar la prevención, y una vez que no se pudo evitar, podamos tener un resultado concreto y aprender a las personas y con el proceso correspondiente para evitar que esto se siga sucediendo. ¿Qué dijo la UTA de todo esto? Bien, en principio conformes con, sobre todo con el diálogo, la predisposición a las diversas reuniones que hemos tenido. Bueno, hizo algunas modificaciones al ofrecimiento efectuado desde el municipio, sobre todo en punto a la presencia de policía a bordo, por entender que no ayudaba, sino que complicaría las cosas ante una eventual agresión.